So I hear that corporate recruiters are actually looking to hire Latino professional. Yes, ladies and gentlemen, it's that time of year when the annual Latino Career Expo, which is the region's largest career fair, connecting Latino talent to the area's top recruiters, takes place. Now, it's estimated that in the next 30 years, 83% of the growth of the nation's working age population will come from new immigrants and their children. Now, here in the United States, listen to this, ready? Every 30 seconds, a Hispanic turns 18, and in that same 30 seconds, two non-Latinos retire from the workforce. And that trend is projected to continue for the next 15 years. To help corporate Boston diversify, my next guest, Elvis Jocor Lara, he's the Vice President of Digital Media for El Mundo Boston, is here to tell us more about the upcoming Latino Career Expo. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Because we could do it in both English and Spanish. Como quieras. Well, you know what? I know you were on Urban Update last week, yeah. And you did it in English, so I'm gonna try your Spanish a little bit. Bueno, vamos a probar lo que me enseñó mi papá y mi mamá. ¿De dónde son? Vamos a empezar, ¿de dónde son sus padres? Son 100% chapines de Guatemala. De Guatemala, ¿y tú naciste? Yo nací aquí en Boston. ¿Y Boston City Hospital? Boston City Hospital, me crié en Waltham, y bueno, he estado aquí toda mi vida. Perfecto. No te voy a preguntar cuántos años la vida. Okay, voy a estar primero. Jovencito. Ok, Elvis, explícame un poquito esta feria de trabajo, que ya llevan 13 años el periódico El Mundo haciendo. Pero, ¿cómo tú se lo describes a las personas que, por ejemplo, te preguntan por primera vez? Bueno, el Latino Career Expo es la mejor manera para que la comunidad latina se conecte con las corporaciones mejores de Boston, que están buscando diversificar sus empleados para mejor servir a la clientela a quien sirven. Yeah. Y ese evento es gratis, ahí vemos unas fotos, es gratis para el público, no hay que registrarse ni nada, de 1 a 5 de la tarde, ya va a ser este jueves, porque hoy estamos 26 de domingo, ¿verdad? Right? Eso es el 30. Sí, está a la vuelta, y entonces nosotros lo que intentamos hacer es hacerlo lo más accesible a la comunidad. Por eso es que, como dices, no hay registración, no hay cobro, entonces realmente este es una oportunidad, un servicio a la comunidad a que puedan mejorarse. Ok, so vamos a explicar y hablar un poquito sobre cómo uno debe ir a una feria de trabajo, cómo uno se debe preparar, porque eso no es nada más que aparecerse ahí, ni ahí mismo le van a dar el trabajo, pero es el primer paso, ¿verdad? Claro, hay cosas obvias como dicen en inglés, dress to impress. Asegúrense de que vayan vestidos profesionales, porque la primera imagen de un empleador puede hacer toda la diferencia entre tú y alguien más que está compitiendo para el mismo puesto. Claro. De ahí son cosas que son antes del día de la feria. Entonces, por ejemplo, que revisen su resumen, que le pidan a sus amigos, coworkers que revisen su resumen para que ya lo tengan listo para llevarse ese día y que esté al día. Uh-huh. Me imagino también que uno de los preparativos es saber cómo responder ciertas preguntas clave, ciertas las básicas que le hace un empleador. ¿Nos puede dar un ejemplo de algunas de las preguntas que una persona puede esperar de un empleador? Bueno, a veces puede depender del resumen. El día del evento, los empleadores van a ver el resumen y ver la experiencia que tienen. A veces puede tener uno, digamos, por ejemplo, 1, 2, 3 meses donde hay un gap entre el empleo y tener una respuesta para esa pregunta que tenga lógica. Lógica. Puede ser la diferencia entre que un empleador quiera seguir la discusión contigo o ya llegue a seguir con la próxima persona. Porque muchas de las personas que nos están viendo esta mañana quizás tienen hijos o hijas y son ya mayores, los hijos y las hijas ya se han graduado de la universidad. ¿Es un buen evento para universitarios? Este es el evento perfecto para alguien que está graduado de la universidad. Este año tenemos más que en cualquier otro año empleadores corporativos que están buscando personas que son graduados de la universidad o hasta que tengan una maestría en administración de empresa. O puede ser en salud, en educación. Van a llegar empleadores de varias industrias. Yeah. ¿Por qué es importante que estas compañías busquen el talento latino? Porque muchas de ellas tienen como una directiva que tienen que diversificar su personal. Sí, creo que como muchos latinos que vivimos en comunidades latinas, nosotros lo vemos todos los días, que la comunidad ha crecido tremendamente en los últimos 20, 30 años. Entonces, las corporaciones ya como ven
van cambiando y cambiando sus servicios o productos para servir a las comunidades que están cambiando, necesitan de esa creatividad, ese conocimiento de la comunidad latina para cambiar los productos y servicios y darle mejor servicio a la comunidad. Okay, so I'm sold. I want to put the information up on screen for the Latino Careers. Vamos a poner la información para las personas que quieran ir de nuevo. Ese es jueves 30 de marzo. De 1 a 5 con más de 40 compañías, ¿verdad? ¿Dónde es eso, el Courtyard de Marriott? ¿Dónde es eso? Queda cabal en, como se dice en inglés, el Theater District, cerca del Boston Common. Ahí es accesible a través del metro, la línea naranjada, la línea verde, tienen paradas cerca de ahí, entonces es un lugar céntrico. Y como dice, gratis, no se tiene que registrar ni nada, y ahí se ve una foto con... Hay bastante gente que van, todo tipo de personas, ¿verdad? Sí, cada año nos llega más de 1,000 personas y es un evento que a través de las 4 horas siempre hay mucho movimiento y mucha emoción. Okay, so let's go a little bit in English and Latino Career Expo. I saw the little sign up there. Looking to hire, Corporate Boston looking to hire Latino professionals? Yeah, absolutely. I mean, this has really been a transition. As a community itself, not only have we seen the demographic shifts from the growth in the Latino community, within the Latino community, there's been a demographic shift. So education levels are higher than ever before. We're seeing Latinos graduating from college, getting advanced degrees at a higher rate than ever before. And Corporate Boston is really looking to tap into that and to ensure that they're setting the foundation for their future growth and expansion. All right, so I believe we have a video. And I believe Governor Charlie Baker makes a cameo appearance. Yeah, yeah. Governor Charlie Baker is one of the biggest fans of the Latino Career Expo, and he's a huge advocate. All right, so let's see if Soko can roll the tape, or we talk about it on the other side. This is a fantastic fair. To me, it looks like there's probably hundreds and hundreds of people here, which is a fantastic opportunity for not only us, but all of these other employers to hopefully find the talent that they're looking for. We've spoken to a lot of excellent candidates, very diverse group of folks in finance, looking for sales positions, customer, engineering, a lot of students. So it's been a really good turnout, and it's wonderful. Other corporate entities in Boston, they need to reach out to diversify and have a succession plan that stresses the diversification of their applicant pool, not just their hiring process, because then you give opportunities for people to actually get interviews. You got a lot of different cultures, a lot of different communities represented, and frankly, all the time you guys are doing good and important things. Job fairs, they matter. Connecting employers with people who are looking for work or looking to do more with their professional careers, it's just good stuff. All right, I like that little music in the back. Yeah, that's catchy. Your song, right? It's catchy. So, all right, let's remind everybody. So, the 30th. March 30th. This Thursday, right? Because today's the 26th, so yeah, Thursday. Yeah, yeah. You got a couple of days to revise your resume, get it ready for the 30th, 1 to 5 p.m. at the Marriott Courtyard Boston. All right, just a little side note, right? I know it's not really that open to the public, but you'll make a few exceptions if someone wants to go to an evening event. Yes, there is a Latino professional mixer from 5:30 to 8:30. It is open to the public. You need to register on Eventbrite. We are nearly at capacity with 400 folks expected. It's going to be a fantastic event. All right, it'll be huge. It'll be huge. All right, Elvis, director and vice president. Yes, sir. Of El Mundo Digital, El Mundo Boston Digital Media. All right, thanks, man, and I'll see you Thursday in a couple yes, of days. Yes, we'll see you there. All right, absolutely. Okay, when we return, an annual community event held. Actually, you know what? I'm going to go with the author. I'm going to go with the author. You can hear about a new author, and I'll have her new book right here on Revista Hispana.